Así un saludo a los escolares de quinto grado, a los docentes, directivos que nos acompañan y a la familia que con tanto entusiasmo ha convertido sus hogares en escuelas. A todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española, donde vamos a continuar repasando, profundizando, ejercitando los contenidos que ya ustedes han trabajado en clases y en las anteriores emisiones televisivas. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro. Y bueno, como ya es habitual, vamos a conocer cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Veamos. Todos preparen su libro de lectura de quinto grado en las páginas 30 y 199 y el libro de español también del mismo grado en las páginas de la 84 a la página 87. Vamos entonces a conocer, después de ya reconocer o darles a conocer cuáles fueron los materiales que vamos a trabajar, vamos a conocer los contenidos que trabajaremos en el encuentro de hoy. Lectura y comprensión de cartas, la carta, los tipos de cartas y por supuesto la escritura de este tipo de texto, que aunque hoy en día es uno de los que menos se utilizan, todavía existen personas, todavía escribimos cartas a personas, amigos, que se encuentran lejos de nosotros, independientemente de que tenemos la tecnología, pero bueno, las cartas es un tipo de texto que ustedes pueden conocer, van a ejercitar, porque posiblemente en evaluaciones sistemáticas, evaluaciones parciales, tenga que estar escribiendo cartas. Y entonces tenemos que aprender a escribir cartas correctamente, una forma de comunicarnos. Y vamos entonces a conocer cuáles son los sinónimos de la palabra carta. En ocasiones se le llama misiva, esquela, epístola, correspondencia. Esos son sinónimos de la palabra carta. Y cuando tenemos un grupo de cartas unidas en un libro, un cuaderno, ¿cómo le llamamos? Se le llama epistolario. Es un libro o cuaderno, como les decía, en el que se recogen colecciones de cartas o epístolas. Fíjense que podemos contar para profundizar sobre la vida y sobre la obra de nuestro héroe nacional José Martí, el epistolario martiano que se encuentra en las obras completas, así como las cartas a María Mantilla, donde aparecen precisamente estas correspondencias, estas misivas que envió nuestro apóstol a su niña querida, como él la llamaba. Continuamos entonces con los diferentes tipos de cartas con los que podemos contar, con las que podemos escribir, las que podemos incluso estar recibiendo. La carta familiar y la carta oficial. Precisamente en nuestro encuentro vamos a estar ejercitando, conociendo características de los dos tipos de cartas. La carta familiar y la carta oficial. Y para comenzar, les propongo que todos abran el libro en la página que se les recomendaba, donde aparece la carta del comandante Daniel a su hija. Daniel es el nombre de guerra del guerrillero revolucionario cubano, comandante del Llano y de la Sierra, quien a la muerte de Fran País lo sustituyó en el cargo de jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. El legendario Daniel muere en un combate en la finca El Jobal el 30 de junio del año 1958. Todos en la página 30 de su libro de lectura para seguir la lectura conmigo. Carta del comandante Daniel a su hija. Sierra Maestra, Territorio Libre de Cuba, 23 de junio de 1958. Mi querida hijita, arribas hoy a tu primer aniversario sin sentir en tus tiernas y rosadas mejillas el dulce beso paternal que encierra mi entrañable amor por ti. ¿Y qué hace tu padre tan lejos? Poner su vida al servicio de una causa justa. ¿De quién es la causa? Tuya y de todos tus hermanos que sufren. Sí, hijita mía, por ti, por la tierra hermosa y el pueblo generoso que te vieron nacer, me encuentro hoy lejos de tu cuna. Indigno sería este padre tuyo si, después de contraer la enorme responsabilidad de haberte traído al mundo en una patria esclava, no se hubiera lanzado a las montañas, a los campos y a las calles de Cuba a conquistar para ti
y para tu pueblo la libertad que como todo ser humano necesitas para desarrollarte y disfrutar plenamente de la vida en una sociedad organizada con amor, donde se respeten tus derechos y se te exija solo el fiel cumplimiento de tus deberes. Y mientras no pueda ofrecerte esa patria libre de cadenas y afrentas, como el más valioso de todos los regalos, aquí estaré, lejos de ti, pero salvando las distancias con mi pensamiento puesto en ti y mi corazón entre tus tiernas manecitas. Espérame, hijita mía, que a la vuelta de un poco tiempo habré de entregar a ti y a tu pueblo el mejor de todos los presentes, una patria libre, soberana e independiente. Tu padre que te adora, René Ramos Latour. Vea la carta leída, ¿verdad? Sé que la disfrutaron, que la sintieron muy hondo esta carta de René Ramos Latour a su pequeña hija. Vamos entonces a continuar con la siguiente actividad. Esta carta escrita por el comandante Daniel a su hija, ¿es una carta familiar o una carta oficial? Eso lo van a comentar en casa, es muy sencillo. Van a argumentarlo con no menos de dos razones, si es una carta familiar o una carta oficial. Adelante. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos entonces a controlar la actividad. Por supuesto, estamos en presencia de una carta familiar. Seguro que reconocieron muchas expresiones, hijita mía, mi hija querida, que nos demuestran que estamos en presencia de este tipo de cartas que escribimos a nuestros familiares, amigos. Esta argumentación que se les pide acá la van a realizar una vez finalizado el encuentro. Vamos entonces a la siguiente actividad. Lee nuevamente el texto, van a leer de forma rápida y copia en tu libreta las expresiones que demuestran que estamos en presencia de una carta familiar. ¿Qué expresiones nos ayudaron a reconocer esta carta del comandante Daniel a su hija como una carta familiar? Muy sencillo, vamos a darle un breve tiempo para que escriban algunas de estas expresiones. Muy bien, estoy segura que reconocieron estas expresiones bellas, expresiones que ese padre le escribe a su hija que desgraciadamente no pudo ver crecer. Vamos entonces a sugerirles, a estarles indicando que abran el libro de texto de lectura en la página 199. Aquí vamos a ver la carta de Bernarda Toro de Gómez, Bernarda Toro, esposa del generalísimo Máximo Gómez, también conocida como Manana, al presidente de la Junta Revolucionaria Cubana, Bernarda Toro, vivió entre los años 1852 y 1911. Vamos a seguir la lectura conmigo. Carta de Bernarda Toro de Gómez al presidente de la Junta Revolucionaria Cubana, Montecristi, República Dominicana, julio de 1896. Señor presidente de la Junta Revolucionaria Cubana, New York. Muy señor mío. Mucho me ha entristecido la comunicación de usted en que me notifica que esa junta ha acordado socorrerme con una cantidad mensual para atender a mis necesidades. Las que hemos dado todo a la patria, padre, esposo, hijos, apenas si tenemos tiempo para ocuparnos de las necesidades materiales de la existencia. Aún me queda mi hijo Maximito, de 17 años, que labrando la tierra me trae pan bastante blando y bastante blanco, con qué satisfacer las exigencias de la vida. Aún nos queda con qué contribuir mensualmente a la redención de la patria. Y no debe gastarse en pan lo que hace falta para pólvora. Le saluda respetuosamente Bernarda Toro de Gómez. Fíjense
la diferencia que existe entre esta carta escrita por Bernarda Toro al presidente de la Junta con la carta que leímos anteriormente que escribe el comandante Daniel a su hija. Les propongo entonces la siguiente actividad. Vamos a escribir verdadero o falso según corresponda. Vamos a realizar la actividad de forma oral. Dice la primera proposición. En la carta se evidencia gran confianza entre Bernarda y el presidente. En la carta se emplea un lenguaje formal. Para Bernarda, la patria estaba primero que sus necesidades personales. La carta leída es familiar. Les daré un breve tiempo para que comenten en casa y determinen si las proposiciones son verdaderas o falsas. Adelante. Controlemos la actividad. En la carta se evidencia gran confianza entre Bernarda y el presidente. Por supuesto, es una proposición falsa. Fíjese el tratamiento que le da de usted, señor. En la carta se emplea un lenguaje formal, verdadero. Para Bernarda, la patria estaba primero que sus necesidades personales. Por supuesto, es una proposición verdadera. Fíjense que Bernarda rechaza el ofrecimiento de la Junta. La carta leída es familiar. Por supuesto, esta proposición es falsa porque estoy segura que han reconocido esta carta como una carta oficial. Bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva que les presentamos. Fíjense, vamos a reconocer, vamos a recordar qué cosa es una carta familiar. Es la que se envía a familiares o amigos. Se emplea un lenguaje sencillo e informal. Se tratan temas estrictamente informales. En ocasiones, el texto es íntimo porque se dirige a personas con quienes nos unen lazos afectivos muy estrechos. En esos casos, tanto en el saludo como en la despedida, se usan expresiones cariñosas. Fíjense las letras destacadas, la parte destacada. Carta familiar, lenguaje sencillo e informal. Saludo y en la despedida se usan expresiones cariñosas. Brevemente pueden tomar esas notas para que tengan en cuenta estas características de este tipo de carta a la hora de redactarlas. Sobre todo ese lenguaje tan claro que se comprenda la persona que la recibe, que comprenda lo que nosotros le estamos escribiendo. Recordarles que en el saludo y en la despedida vamos a usar expresiones cariñosas. Vamos entonces a conocer, a recordar la estructura de la carta familiar. Lugar seguido de la coma y la fecha. Muchas veces en las cartas familiares no colocamos el lugar, o sea, esta es una parte que podemos obviarla, pero si lo colocamos debemos poner una coma para separarlo de la fecha. El saludo, seguido de dos puntos, el texto o cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Si después de haber firmado la carta, haber escrito nuestro nombre, olvidamos algo, ponemos algún texto generalmente breve que podemos añadirlo al final de la carta después de terminada y firmada. A eso es a lo que le llamamos postdata. Esta es la estructura, el esquema de la carta familiar. Vamos entonces a ver las características y la estructura de la carta oficial. Veamos. La carta oficial se escribe a personas o instituciones para solicitar información, colaboración, servicio, etc. Se emplea un lenguaje formal. Fíjense que la carta oficial, a diferencia de la familiar, si utilizamos un lenguaje formal, el tratamiento es de usted, atentamente. O sea, ya las frases son más formales porque va dirigida a una persona a la que nosotros respetamos, que no tenemos esos lazos de familiaridad cuando lo hacemos en una carta familiar.
También hemos conocido algunas de las características de estos dos tipos de cartas, de la carta familiar y de la carta oficial, así como su esquema. Pero ya una vez que tenemos la carta, ¿qué hacemos con ella? Vamos a ver. Antes veamos las características, el esquema de la carta oficial. Le decía que es muy similar a la de la carta familiar. Acá lo que solamente agregamos el nombre completo del destinatario y el cargo. Después del lugar y la fecha, agregamos el nombre completo de la persona a la cual le enviamos la carta y el cargo. Y después, seguidamente, el saludo. Les decía que una vez que tenemos ya la carta redactada, tenemos por supuesto que depositarla, que echarla en un sobre. Vamos a ver cómo podemos llenar el sobre. Si no lo tenemos, podemos confeccionarlo. Sabemos que en las clases de educación laboral, de educación práctica, han aprendido a confeccionar sobres. Fíjense que aparecen los datos del remitente en la parte superior izquierda y de la persona a la que nosotros le mandamos la carta. Le escribimos de la parte de abajo, más bien en el centro del sobre. No puede faltar, por supuesto, el sello postal. Los datos tienen que ser claros y precisos para que la carta llegue a su destino. Si nos confundimos en la dirección, no ponemos la zona postal, pues corremos el riesgo de que la carta no llegue al destino que nosotros esperamos, por supuesto, cuando enviamos la carta. Los dejamos un breve tiempo para que observen cómo podemos llenar el sobre en una carta, lo cerramos bien y lo enviamos a la persona que nosotros queremos. Podemos dirigirnos al correo, en algunos buzones que se pueden encontrar en los lugares donde nosotros vivimos. Recuerden, lenguaje claro, preciso. Vamos entonces a continuar con esta actividad independiente. Dice, lee los saludos y despedidas que aparecen a continuación y determina si corresponden a cartas familiares u oficiales. En forma oral, en casa, compartiendo en familia, vamos a debatir la respuesta. Nos podemos apoyar en las palabras, en la forma de escribirla y también en los signos de puntuación. Recuerden que para el saludo se utilizan los dos puntos y para la despedida se utiliza la coma. Veamos la primera. Inseparable amiga. Por supuesto, estamos en presencia de un saludo para una carta familiar. Saludos revolucionarios, frase que utilizamos en cartas oficiales. Compañero director, también en una carta oficial. Compañera, también cartas oficiales utilizamos esta terminología. Mamita querida, una carta familiar, fíjese que aquí ya denota la familiaridad con nuestra mamá. Atentamente, en una carta oficial. Y pronto nos veremos, una carta familiar. Lo dejamos un breve tiempo para que comprueben si lo que ustedes debatieron en familia está correcto o incorrecto. Adelante, sabemos que todos lo hicieron muy bien. Un breve tiempo para que debatan en casa. Bien, sabemos que trabajaron correctamente, muy sencillo, ¿verdad? Todo esto les va a ayudar a resolver, a escribir cartas muy bonitas para enviar a familiares, amigos. Vamos entonces a la actividad que realizarán una vez finalizado el encuentro como actividad independiente en casa. Dice, el distanciamiento social que nos ha impuesto la presencia del virus de la COVID-19 en todo el mundo nos ha separado por un tiempo de amigos muy queridos. Escribe una carta a un compañerito de tu escuela donde le cuentes cómo has aprovechado el tiempo en estos meses en casa. Solo van a escribir la orden que aparece en letra blanca. Escribir una carta a un compañero de la escuela donde le cuentes cómo aprovechan ustedes el tiempo en estos meses en que nos encontramos en casa, en estos hogares convertidos hoy en escuelas. Vamos a darle un tiempo para que copien la orden y continuar.
Vamos a recordar los aspectos a tener en cuenta para redactar correctamente. Ajuste al tema, cumplimiento de la orden, suficiencia y calidad de las ideas, estructuración y delimitación de párrafos, estructuración de oraciones, presentación del trabajo y, por supuesto, como estamos redactando cartas, tenemos que respetar el esquema, la estructura de este tipo de texto. Esto es solo para recordar, porque sabemos que en las escuelas, los docentes les han insistido mucho en todos estos aspectos que debemos tener en cuenta para realizar producciones textuales de mucha calidad. Bien, vamos entonces a pasar ahora a un video que yo les propongo. Fíjense que vamos a esta carta que nosotros le estamos orientando, una carta familiar para que ustedes la escriban, una familia o un amigo. El lenguaje debe ser claro, no formal, no vaya a ser que nos ocurra como la persona que de la carta del video que prácticamente tuvo que utilizar un diccionario para poder interpretarla. Adelante con el dúo Buena Fe. Envuelto en timidez tan pasmosa, el pecho no le aguanta el castigo. No sabe cómo vendrarle esa hembra, la bella le silencia los ruidos, traducirle a melcocha palabras. Entonces se agarra de diccionario, como albañil que levanta. Sin que fines alguna se ahorre, ni que parezca acaso de prosa, ni que parezca acaso de prosa. Dice en la carta: febrero del año más friolento, qué bonito. Arcángel capta en esta floresta, qué bonito. Onírico estoy ya que reviento, con tal de emplazar en tu culo que anegan mi huerta. Bucólico y lírico mi lamento, retórico de febril alabanza. Ay, mamá. Hermético hasta que no retozo, diseminó la esperanza de ser el tallacán de tu gozo. Esta misiva con ensayo, al cardio incalmable y ferino, que aguarda paladín rebullendo hasta su secular veredicto, hasta su secular veredicto. Si yo estoy muerto contigo, dime tú si quieres ser mi tiñosa. Estoy segura que disfrutaron mucho este excelente video del dúo Buena Fe. No nos queda tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero nos vemos próximamente en un nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española, recordando que no importa la distancia que nos separe, lo que nos une prevalece. Mi abrazo desde la distancia y nos vemos en un próximo encuentro.